Octubre ya está aquí y eso quiere decir que vienen nuevas semanas cargadas de lanzamientos para Nintendo Switch. Sin duda va a ser uno de los meses más esperados por los fanáticos de Nintendo, incluyéndome. El video anterior sobre las tarjetas microSD para tu Nintendo Switch tuvo mucho apoyo de tu parte. Esperemos que este video sobrepase esos números para seguir creando contenido sobre Nintendo Switch. Es que me motiva, la verdad. Yo soy Neo y te doy la bienvenida a MGN en español, lugar donde encontrarás toda la información necesaria para no volver a la vida real. Hoy me enfocaré más en los juegos que llegan a Nintendo Switch en este mes de octubre, juegos que destruirán mis finanzas y me obligarán a alimentarme de sopas instantáneas. Aclaro, muchos de estos juegos son indies, o sea, desarrollados por estudios que con mucho esfuerzo, ahorro y a veces ayuda de la misma comunidad logran lanzar sus proyectos, así que hay que darles una oportunidad. Cada mes hay un juego insignia. Este juego es el que roba tu kokoro, que te quita el sueño y te enfrenta al maestro de la escuela por fallar en las entregas. ¿Cuál es ese juego que esperas este mes? Comenta en la parte de abajo. Uno nunca sabe, quizá regalemos una copia del juego con más menciones. ¿Te gustaría que eso pasara? Comenta. Mientras tanto, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones, puntos extras si lo haces. Abriré esta lista con un refrito, o mejor conocido como, ese no es nuevo, ya lleva años. Cinemora EX, uno de los shooters bullet hell más populares de los últimos años. Si bien el juego ya estaba disponible en América para Switch desde septiembre y en otras plataformas, será hasta este 10 de octubre que nuestros amigos europeos podrán disfrutar este juegazo en su consola portátil. El juego presenta un increíble trabajo gráfico y mantiene la adrenalina con tanto piu 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 piu. Digno de tenerlo en nuestra librería. Me lo compro. Este siguiente puesto le corresponde a Oxenfree, uno de los mejores trabajos narrativos de los últimos años. Este juego también está disponible desde hace meses, pero parece que la opción de jugarlo de manera portátil es la más adecuada. Este juego de aventura también destaca por su trabajo gráfico, sus mecánicas de exploración y sobre todo su narrativa en un género de misterio. No hay día exacto, pero sale este mes en la eShop. ¿Me lo recomiendan? ¿Deberíamos comprarlo? Finalmente comenzarán a llegar los juegos de franquicias de LEGO al Nintendo Switch, y la entrega basada en la película Ninjago será la primera adaptación de una película LEGO en estrenarse en este hardware de Nintendo. Si no han visto la película, la cual es una belleza, tienen que por lo menos jugar su adaptación para Nintendo Switch. La fecha de lanzamiento es el 6 de octubre para Europa, ya que en el resto del mundo ya está disponible en formato físico y digital. Típico. Si lo que más esperas y tu género favorito son los RPG, entonces debes estar atento al lanzamiento de Night of Azure 2, que sale el próximo 24 de octubre, aunque su principal mercado está en Japón. Este juego es más que chicas en minifalda y ropitas reveladoras. Denle una oportunidad. Ya viene esa temporada de comer sin cesar y afortunadamente tendremos Just Dance 2018, el sucesor de su entrega anual en juegos de baile que verá la luz en el Nintendo Switch el próximo 24 de octubre solo para ayudarte a ponerte en forma y que no llegues tan rellenito al día del pavo. Entrando en terreno de juegos un poco raros, tenemos a Poi Explorer Edition. Un título de plataformas, exploración y aventura que está un poco más enfocado al público infantil. Si no puedes esperar por Super Mario Odyssey, bueno, esta es una opción para curar esas ansias. Sale a la venta el 23 de octubre. Sin despegarnos mucho del terreno de los juegos extraños pero prometedores, tenemos a uno llamado Siberia. Este RPG de acción sale a la venta el próximo 20 de octubre. Me atrevería a decir que es un poco decepcionante en el apartado gráfico, pero ya saben que no hay que juzgar un juego por sus gráficos. ¡Minecraft! ¡Es Minecraft!
Ahora entramos a un terreno un poco más serio, de la mano de franquicias importantes de Nintendo. Ya saben, como para sentirnos conocedores de los juegos. Les presento Fire Emblem Warriors, este juego que toma partida dentro del popular género de los Musou Warriors, guerreros, o mejor conocidos como golpea a todo lo que se te acerque. Su lanzamiento está programado para el 20 de octubre. ¿Qué pasaría si a Link, como a Goku en Dragon Ball GT, le aplicaran el mismo deseo, pero en lugar de rejuvenecer, se convierte en un elefantito? Bueno, en ese caso no puedes perder de vista a Jono en The Celestial Elephants, un título que verá la luz este 10 de octubre y se mantiene dentro del género de las plataformas y los acertijos, todo con un arte infantil y un bello elefante que te acompaña en la aventura. También habrá un nuevo exponente del género de peleas, que es mejor aún porque utilizará arte característico de los juegos asiáticos. Su nombre es Touhou Kobuto 5 y sale a la venta el próximo 10 de octubre. Pon a pelear a tus mejores waifus con movimientos rápidos, combos extravagantes y muchas, muchas lolis. Y más lolis, y lolis por todos lados. Si buscas algo más dentro del género puzzle, existe una opción importante, me refiero a Soldam Drop Connect Erase. A partir del próximo 10 de octubre podrás disfrutar de este juego enfocado a la conexión de elementos para limpiar tu área de juego, realmente diseñado para esos adictos a Candy Crush. Es hora de ponerse en forma, y entre Just Dance 2018 y este juego, Tiny Barbarian DX, tendrás suficiente motivación. Este 10 de octubre, un juego de aventuras y exploración, pero que destaca por su increíble trabajo de arte, con un humor más adulto y buenas mecánicas de combate, llega a nuestras manos. Los juegos de ritmo no estaban muertos, andaban de fiesta, como diría una de mis tías, y Super Beat Sonic llega para demostrarlo al Nintendo Switch. Puedes disfrutar de un nuevo juego musical que dependerá mucho de tu trabajo de reflejos, así como de patrones musicales que te ayuden a descifrar todos y cada uno de los retos en las melodías. Es una muy buena opción para combatir el estrés. Es como Dance Dance Revolution, pero para tus dedos. ¿88 héroes? ¿88 niveles? ¿88 segundos por nivel? ¿88 mundos? No, mentira, solo 4 mundos. Bueno, un montón de opciones para disfrutar de este juego. Elige el mejor héroe para cada nivel y derrota al malvado Dr. H8. Este juego ya está disponible desde el 2 de octubre y si te gusta el pixel art, seguro lo querrás en tu colección. ¿Alguien me puede decir cuál es el mejor héroe de este juego? Si lo que buscas es un RPG hecho y derecho, y mejor aún, que sea japonés, entonces no te puedes perder Lost Sphere. Únete al género JRPG este 12 de octubre. Ah, sí, solo estará disponible en Japón, pero la versión internacional no verá la luz hasta enero del 2018. No te desanimes, quedan unos cuantos días para que repases tus kanjis. The Flame in the Flood es sin duda uno de los juegos más prometedores. Debo aceptar que destaca en un principio por su increíble trabajo gráfico y sobre todo por la animación de sus personajes. Este título ocupa un lugar importante en el género del survival y la exploración. No existe una fecha oficial de lanzamiento a la creación de este video, pero sale este mes. Y la canción del tráiler es épica. ¿La has escuchado? Action Verge finalmente llega a Switch, y si no te has cansado de probar esta aventura en todas sus versiones, desde el 5 de octubre tendrás la opción para adquirir esta increíble edición portátil del juego. Action Verge tiene un lugar especial por su trabajo de arte, sus mecánicas de disparos y su alta dificultad que siempre pondrá a prueba a sus usuarios. Tiny Metal es un juego extraño, pero extremadamente divertido. Es un simple juego de estrategia por turnos, pero que destaca por el trabajo de arte y la animación de cada vehículo militar. Imagina Advance Wars, pero con modelos en 3D. Es muy bueno. Este seguro va para mi colección.
A pesar que existen muchos RPG japoneses por turnos y de acción para este mes, hay uno que destaca por mucho en comparación con el resto y su nombre es Battle Chasers Night War. Este RPG mantiene las bases de los combates por turnos, pero los combina con acciones intermedias que mejoran mucho el flujo de cada enfrentamiento, además de tener uno de los mejores trabajos de arte en los últimos meses y que seguro ganará popularidad en la consola de Nintendo al poco de ser lanzado. Compra segura. Y así llegamos al primer puesto, el lugar que solo puede pertenecer a un solo juego y que promete competir por el mejor juego del año. Por supuesto, hablo de Super Mario Odyssey, la próxima exclusiva de Nintendo que saldrá a la venta el 27 de octubre. Este juego sin duda la mayor apuesta de la compañía con su consola, que además representa un trabajo monumental para Mario, que debe superar a sus juegos pasados. La exploración, los mapas abiertos y las nuevas mecánicas del juego prometen mucha diversión y confiamos en que lo lograrán. ¿Y tú? ¿Cuántos kilos crees que vas a adelgazar por falta de comer, dormir y brincar con tanto juego interesante que viene este mes? ¿Cuáles de estos juegos te vas a comprar o planeas adquirir? Comenta cuál es tu juego favorito en los comentarios y si es uno de los más comentados, haremos un video especial sobre ese juego. No olvides preparar tu memoria interna o expandir tu memoria con una tarjeta micro SD antes para que no te quedes sin espacio. Recuerda que hemos hecho una mini guía que seguro te va a ayudar si no tienes idea de lo que estamos hablando. Si te ha gustado este video, deja un me gusta, muéstrale este video a ese amigo que no sabe qué juego comprar para su Nintendo Switch en octubre, y si tú eres ese amigo que viene por recomendación, deja un comentario, me daría un gusto saludarte. Suscríbanse al canal porque no les lleva más que un segundo en presionar ese botón y no te perderás de más videos como este. ¿Tienes alguna sugerencia de algún video que quieres que hagamos? ¡Coméntalo! Ya hemos hecho varios videos recomendados por nuestros seguidores. Aquí me despido, nos vemos en el próximo video de MGN en español. Yo soy Neo y no olviden no gastar todo su dinero en juegos. ¡Pidan prestado!